La oveja asada. Cinco personajes de Circus Digital captado en cámara. Hola mis ovejas rasadas y bienvenidos a un nuevo videíto. Ahora sí viene lo chido. Antes de empezar, déjame tu pedazote de like o no habrá video. ¿Me estás amenazando? Sobornando. Hace un par de semanas atrás se acaba de estrenar una nueva serie animada que ya cuenta con 80 millones de visualizaciones, llamada The Amazing Digital Circus, una joya del séptimo arte, y ya está a un paso de superar a la famosísima serie de las cabezas de inodoro. No me creo nada de esto, es imposible. Esta serie esconde una aterradora y escalofriante historia. ¡No me asustes! Y es que resulta que acontece que los personajes de esta serie son humanos en la vida real, que utilizaron un casco de realidad virtual para poder jugar este videojuego y quedaron atrapados dentro de este circo del terror. ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! Y son controlados por Caín, este espantoso personaje que tiene mil ojos, que todo lo ven. ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Así que el día de hoy, acompáñame a ver estos estupendísimos videos. Número 5. Agapito se había quedado dormido toda la tarde y cuando se levantó tenía tanta, pero tanta hambre que no le importó que sean las 3 de la madrugada y salió corriendo por una hamburguesa. ¡Tengo hambre! Pero cuando llegó al restaurante de comida rápida no había nadie, lo cual era muy raro. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Hambriento y sorprendido por el extraño suceso, no quiso irse a dormir, así que sacó su dron y comenzó a sobrevolar el McDonald's. No quiero dormir, quiero respuestas. Y grande fue su sorpresa cuando logró captar a Pogni y Caín bailando al ritmo de un cumbión bien loco. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. Entonces comenzó a seguir a los personajes del circo digital, pues estaba seguro que ellos tenían que ver con la desaparición de los trabajadores del restaurante. Ah, eso tiene sentido. No lo tiene. No creo que eso sea cierto. Pero si por casualidad en este videojuego aparece un McDonald's, ya sabes de dónde salieron los nuevos personajes. Hay una explicación, te la acabo de explicar. Y viva Jesucristo. Número 4. En el país de Rusia, Marta Rivachini se encontraba en su cuarta hora de clases de ciencias políticas cuando le entraron unas ganas locas de ir al baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la c-! Y al entrar al baño de damitas, pensó que estaba sola cuando escuchó una rara y extraña voz. ¡Ay, va! ¡Me asustas, burra! Ahora sí, estos ojitos que han de comer los gusanos ya lo han visto todo. Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta. No es real. Comenta aquí abajo, ¿qué harías tú si este personaje del terror se te aparece mientras estás sentadote en el baño? Tú sabes que eso nunca va a pasar. Número 3. Las cámaras de seguridad de una casa lograron captar a Pony entrando a una casa de campo. ¡Voy a ir a por ti, Marcos! Al parecer, esta pequeña criatura estaba buscando la salida del circo del horror, ya que desde que entró a la casa se dedicó a abrir todas las puertas de ese lugar. ¡No me había dado cuenta, Finn! ¡Gracias por decírmelo! Pero al parecer, dentro de la casa también estaba Jack, el conejo dientón. ¿Pero dónde está el horror, el terror, lo escalofriante, lo terrorífico? ¿Dónde? A ver, relájate un poco, recién estamos empezando el video y ya... ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Y al darse cuenta que Pony quería escapar, intentó detenerla. ¡Dame fuerza, Pegaso! Número 2. Un joven estaba haciendo un directo transmitiendo a sus 5 seguidores. ¡No me toques! ¡Soy famosa! La inauguración de un nuevo parque de diversiones, mostrando todos los juegos que habían en ese lugar. Los columpios, toboganes... Se podría decir que por el momento...
Todo va bien, ¿verdad? Pues no creo que vaya a durar. Cuando de pronto las vistas comenzaron a subir. Y las más de 1000 personas que lo estaban viendo comenzaron a escribir que en lo alto del tobogán había una pequeña criatura extraña. La verdad es que yo no vi nada, loco. Entonces, el joven decide hacerle zoom a las imágenes. Pero si es la payasita bailarina Pony. ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien más lo ha visto? Y al otro extremo del parque estaba el malévolo, maldito, egoísta, sin corazón y controlador Caín. ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos que te preocupaba por Alemania! ¡Que alguien me explique por qué están bailando felices! ¿No se supone que Pony está atrapada en el circo del horror? ¡Que alguien haga algo, por favor! ¡Algo anda mal! Número 1. Un joven luego de jugar todo el día Dota 2 se fue a descansar muy cansado. Buenas noches. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños en la parte baja de su casa. Ya, neta, ya, ¿quién está ahí? ¡No es gracioso! Y con el celular en mano, bajó, encomendando su alma a todos los santos habidos y por haber. Santa Madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. Logrando captar a la payasita Pony y al conejo dientón Jack, haciendo de las suyas en su casa. ¡No! ¡Mi casa, tío! Encuentro todo esto muy sospechoso, pero digamos que te creo. No te hagas el listo, panzas. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. ¡Oblígame, perro! ¡Me! Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.